Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Bueno, para aquellos que me conocen, estoy tratando con la carta a los hebreos en los versículos 1 al 4 del capítulo 2. Para aquellos que se unen por primera vez o me escuchan por primera vez, pues me llamo José Carlos y estamos tratando con el capítulo 2 de Hebreos entre los versículos 1 y 4. Bueno, estamos viendo juntos la importancia de las palabras que aquí el escritor de Hebreos resalta con esa intención espiritual y santa. ¿Qué razón tenía el apóstol Pedro cuando nos dice esta verdad tan maravillosa, que hacemos bien en estar atentos, ¿verdad?, a esta palabra profética más segura, ¿sí? Una palabra que en estos días donde estamos y donde vivimos es más necesaria que nunca, y una palabra que nos da firmeza y nos da esperanza, nos da advertencia para mantener constante y firme, ¿verdad?, la pureza de nuestra esperanza. Juan decía en su primera carta, en el capítulo 3 de su primera carta, que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. Esta palabra profética pues es segura y a la vez está constantemente lanzando verdades a nuestro corazón para tratar de preservar y de mantener nuestra fe intacta, firme, entendida en cuanto a los tiempos donde estamos. Bueno, el escritor de Hebreos decía estas palabras, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bueno, vemos que el escritor de Hebreos está tratando de llevarnos a una idea cristocéntrica de la Biblia, a una idea cristocéntrica en el cristianismo, a una idea cristocéntrica en la obra, a una idea cristocéntrica en el cuerpo de Cristo. Es muy fácil incurrir en errores humanos en los cuales comenzamos con Jesús pero terminamos con quién sabe qué.
La verdad es que comenzamos con Jesús, debemos de continuar con Jesús y debemos de concluir con Jesús, ya que el llamado siempre es a Jesús. Dios no nos dirige a otro que no sea el Hijo. Dios no nos bendice en otro que no sea el Hijo. El Espíritu Santo no toma enseñanza de otro que no sea Jesucristo. El Espíritu Santo no enseña nada que no tenga que ver con Jesucristo. O sea, todo lo que tenemos, todo lo que podemos recibir, todo lo que será el conjunto de bienes y tesoros ganados por nuestro Salvador en su muerte y resurrección en la cruz, todo. Todo tiene que ver con Él, todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Por lo tanto, lo que aquí está tratando de decirnos es que tenemos que vivir con una idea cristocéntrica, donde realmente Jesús sigue efectuando su trabajo, sigue efectuando su santa influencia en nosotros y está llenando nuestros corazones de amor y de pasión por Él, no quedándonos únicamente en las ideas teológicas de la vida, ya que podemos saber muchas citas de la Escritura, podemos incluso saber la Biblia entera, pero si realmente la pasión por Jesucristo no está fuerte en nuestros corazones, todo en el fondo será baldío, será vano. Pero si Cristo está fuerte en nuestros corazones, entonces todos los argumentos escriturales adquieren una dimensión y una efectividad mucho más mayor de lo que nosotros ni tan siquiera podemos pensar o imaginar. Recordamos esas palabras tan maravillosas del apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, donde dice que todos los que aman a Dios, para todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Por lo tanto, es el conjunto de experiencias espirituales en Cristo Jesús las que redundan en bendiciones espirituales y en conclusiones siempre ciertas y seguras en cuanto a lo que tiene que ver con Dios. Nunca fuera de Dios, Cristo siempre nos lleva a Dios, nunca nos aparta de Dios. Por lo tanto, aquí la enseñanza estriba o radica en esto, que debemos de tener un oído diligente, no solamente el primer día que hemos escuchado, sino a lo largo de toda nuestra vida, porque Cristo es el fundamento de toda verdad y toda verdad se desarrolla a través de Él. ¿Por qué? Porque si no ponemos esta diligencia, es posible que nos deslicemos. Recordamos el significado de esta palabra que era soslayar en castellano, del griego para rueo, sí, que está diciendo pasar flotando sin pararse en los detalles, evitando dificultades e incluso poner cosas importantes de lado únicamente para poder suavizar o facilitar nuestro camino. Nunca Jesús nos enseñó que nuestro camino iba a ser fácil. El camino siempre es angosto, la puerta es estrecha y todos nos esforzamos por andar y por entrar para poder realmente concluir nuestra carrera con éxito. Por lo tanto, aquí no nos está hablando de otra cosa que de cuidar, evidentemente, nuestra santidad, de cuidar nuestra santación, nuestra salvación, de poder, poner todo nuestro esfuerzo, poder todo nuestro empeño en poder rentabilizar la razón por la cual hemos sido salvados. Hay algo que me gustaba mucho, que leía esta mañana en el libro de Éxodo, en los últimos capítulos, donde sabemos que Éxodo es un libro que trata de la salida del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y cómo una vez que se establecen en el desierto, ahí pasan un año en Sinaí y ahí construyen el tabernáculo y ahí Dios les da toda directriz, les da los 10 mandamientos y vemos la preciosidad de este tabernáculo que tipifica a Cristo en todos sus vasos, en todos sus significados, ¿verdad? Y cómo evidentemente el corazón de estos hombres trabajó por poner toda su voluntad en la construcción de un lugar donde Dios podía morar, porque como dice Éxodo 25, el propósito, el objeto del tabernáculo era que Dios moraría, habitaría
con ellos, ¿sí? Y es hoy realmente el asunto principal, es que Cristo viene a morar por la fe a nuestros corazones. Y me gusta mucho cómo Dios escoge a dos hombres, uno de la tribu de Judá, otro de la tribu de Dan, que nos habla de la tribu posiblemente más importante, la tribu de la realeza, y después la tribu de Dan, que es una de las tribus menos importantes, pero sin embargo cualquier persona que conoce a Cristo puede poner su vida para poder rentabilizar al máximo aquello que agrada a Dios. Y sabemos que el tabernáculo fue construido por las ofrendas voluntarias del pueblo de Dios, que de lo que traían en sus corazones, unos piensan que eran tesoros que Dios había desvalijado a los egipcios, ya profetizados al propio Abraham en el capítulo 15 de Génesis, o también según el registro de Éxodo 17 estaban relacionados con la derrota de los amalecitas, de esa primera batalla que les esperó del otro lado del mar rojo. Pero vemos que estos hombres que estaban en Egipto sin tabernáculo, sin la presencia de Dios, sin la nube y sin la gloria de la presencia de Dios, esclavos, nos recuerdan a nosotros que estábamos en este mundo muertos en delitos y en pecados, ¿sí? Y que Dios tuvo a bien venir a buscarnos y manifestarse y enviarnos un Salvador que es un tipo de Moisés que les presentó el propósito, el plan de Dios, ¿sí? Les anunció la libertad y que les guió a la libertad. Y vemos como en esa noche maravillosa de la Pascua, de quien el Señor nos dice en el capítulo 12 de Éxodo que sería el principio de los meses, ¿sí? O sea, la novedad de nuestra vida, como dice Romanos 6, hemos sido libres del cuerpo de pecado, o sea, hemos muerto al cuerpo de pecado para vivir a Cristo, hemos podido sepultar nuestro hombre de pecado para resucitar juntamente con Cristo con el propósito de andar en vida nueva. Por lo tanto, en ese principio de meses sabemos que en ese juicio que Dios emitió y dirigió a ese imperio donde hijos primogénitos egipcios murieron y sin embargo los hijos de los judíos fueron preservados por la fe en la sangre de ese cordero que fue sacrificado, tipo de Cristo, de su sacrificio en la cruz. Y sabemos que Dios dijo: al ver la sangre pasaré de vosotros. Por lo tanto, estos hombres fueron escogidos, fueron salvados, fueron redimidos, comprados por precio, como nosotros, libertados de la vida de pecado. Y en esa experiencia en el Mar Rojo podemos ver cómo esa expiación efectiva llevada a cabo por esa sangre derramada del Cordero, en nuestro caso del Cordero de Dios, manifestó el favor de Dios, o sea, la propiciación, o sea, el que Dios estaba con ellos abriendo el paso del Mar Rojo y cerrándolo a sus espaldas. Tipo, evidentemente, de que son llevados a una nueva vida y a la vez ese paso de nuevo a la vieja vida es cerrado. Es maravillosa la obra de Jesús en la cruz. Y justo ahí, cuando ya están en esa nueva vida, entonces sí, entonces ya tienen algo que ofrecer. Es de lo que estamos hablando. El cristiano que entiende su salvación, el cristiano que comprende su salvación, es un cristiano que rentabiliza su fe y pone su vida en marcha para poder ofrecer el máximo de esa vida de gracia que Dios le otorgó. Entonces vemos que esa ofrenda voluntaria de este pueblo fueron los materiales que Dios usó para construir ese tabernáculo, ¿verdad? Que evidentemente pues es un tipo de lo que hoy somos nosotros, el templo donde Dios habita por la fe. Y antes que nosotros, sabemos que Juan 1.14 dice que el Verbo fue
hecho carne y ese verbo habitó entre nosotros. Nos está hablando de que Dios extendió su tienda de campaña en este mundo. O sea, el Hijo también fue un tabernáculo vivo de la misma presencia de Dios, siendo Dios mismo aquí en esta tierra, para llevar a cabo el sacrificio por nuestros pecados y darnos hoy a nosotros la posibilidad de ser templos de Dios, no solamente en una forma personal e individual, sino también en un conjunto como iglesia. Hoy el cuerpo de Cristo también es donde Dios habita, y no solamente habita, sino es la propia cabeza de este cuerpo. Pero también sabemos, según el registro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 3, que hay un tabernáculo definitivo, que es esa maravillosa, preciosa, divina y eterna Nueva Jerusalén, ese lugar donde los santos vamos a habitar, a cohabitar con nuestro Salvador en la eternidad y para la eternidad, ya en el tiempo sin interrupción, donde veremos, viviremos, disfrutaremos del tabernáculo definitivo de Dios para con nosotros. Por lo tanto, más que nunca hoy tenemos que poner todo nuestro corazón para que la iglesia brille en este mundo, para que nuestro corazón brille en este mundo, no escatimar esfuerzos que manifiestan la fe genuina. El último programa concluíamos hablando de las palabras que el apóstol Pablo citó, ¿verdad?, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9 de esa primera carta, donde nos recordaba y nos comparaba con deportistas que corren en estadios y corren todos, a la verdad todos corren, pero no todos alcanzan el premio. Por eso digo que muchas personas manifiestan maneras de fe, pero que no se corresponden con la fe. Pablo dijo, apariencia de piedad, pero niegan eficacia. O sea, una fe que no manifiesta fruto, una fe que no manifiesta obras, es una fe que genera dudas, es una fe que invita a desconfiar, ya que la verdadera fe siempre es manifestada con las obras de fe. Esas obras maravillosas que justifican nuestra fe, que evidencian nuestra fe. Recordar que el término justificar es una expresión escritural que tiene dos significados. Primero y más importante, con el que casi siempre en el Nuevo Testamento se nos presenta, que es la declaración de inocencia, justificados por la fe. Pero hay tres textos en el Nuevo Testamento. Uno viene en el capítulo 3 de Romanos, otro viene en el capítulo 7 de Lucas y otro viene en la primera carta a Timoteo, donde se nos presenta que Jesús fue justificado en su espíritu, o sea, justificado en el espíritu, o sea, su vida evidenció la veracidad de lo que él decía que era en cuanto a él mismo. Romanos 3 dice que para que seas justificado en tus palabras, en cuanto a Dios, en esa expresión nos enseña que evidentemente la verdad de Dios es evidenciada en la propia persona de Dios, y evidentemente dice que la sabiduría de Dios es justificada en sus hijos después de que Jesús concluye hablando acerca del ministerio de Juan, de su propio ministerio y de la reticencia de los religiosos incrédulos de aquel tiempo, diciendo la sabiduría de Dios se justifica en sus hijos. Por lo tanto, habrá una diferencia entre aquellos hijos verdaderos y entre aquellos hijos ilegítimos que se parecen pero que en el fondo no son realmente genuinos, veraces. Esto viene en el verso 35 del capítulo 7 de Lucas, ¿no? Entonces se nos enseña que hay muchos que corren, pero solamente uno recibe el premio, y nosotros debemos de correr de tal manera que recibamos este premio, debemos de andar de tal manera que evidenciemos una verdadera y correcta salvación. Entonces, para estos que evidencian esta salvación, para estos que realmente no quieren volverse sordos y no quieren deslizarse, pues el Señor realmente les está diciendo que deben de abstenerse
pero no para obtener beneficios en esta tierra, que los tendremos espiritualmente hablando, sino para recibir los beneficios incorruptos y eternos de la gloria que nos está reservada. Y entonces corremos no como a la aventura, golpeamos no como quien golpea al aire, sino que golpeamos nuestro cuerpo, lo ponemos en servidumbre. No vaya a ser que, habiendo predicado la fe, nosotros mismos nos vengamos a estar descalificados, o sea, nosotros mismos nos deslicemos. Aquí la idea no es que Dios se aparta de nosotros, aquí la idea es que nosotros somos los que nos alejamos de Dios. La verdad nunca se aparta de nosotros, la verdad siempre en su intención se quiere acercar. Somos nosotros los que nos alejamos de la verdad con nuestros propios entendimientos. O sea, a veces hay una frase hoy muy escuchada en la sociedad de hoy en día, tracemos una hoja de ruta. Bueno, pues a veces nuestra hoja de ruta, más que acercarnos a Dios, nos aleja. Jesucristo trazó una hoja de ruta, y esa hoja de ruta no la varió ni un ápice, la dirigió en una forma perfecta y firme a la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que también trazar una hoja de ruta de acuerdo a lo que es Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que ser oidores diligentes para no deslizarnos. En los próximos programas veremos un poquitín acerca de la importancia de cuidar y de atender la experiencia salvífica, no para ganar lo que ya Cristo ganó, no por miedo a que Dios juzgue lo que ya Dios juzgó en la persona del Hijo, no por miedo a perder aquello que ya hemos recibido, sino sencillamente porque cuando uno se desliza, el fin de las cosas evidentemente es incierto. Por lo tanto, les quiero recordar en este programa una vez más la base de nuestra enseñanza en estos 5 programas que llevamos, es que atendamos con diligencia las cosas que hemos escuchado, no vaya a ser que nos deslicemos. Que Dios les bendiga y les emplazo para el siguiente programa. Espero que sean una bendición para ustedes y espero poder llevar a sus corazones un poquito de calor y de verdad cristiana. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.